Arquitecta, usted es del Ministerio, ¿verdad? Del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Cómo es su nombre? Arquitecta Evelyn Hackenbruch. Disculpe, arquitecta, que la encontré por acá, entramos y no vimos a nadie y la encontramos acá en la azotea. ¿Cómo vivió la colonia? Bueno, yo primero quiero aclarar que no represento a ANEP, o sea, yo vine por ANEP a través del Ministerio de Transporte porque hace un año que ANEP nos planteó realizar reparaciones en la colonia y bueno, nos encontró en estas circunstancias ahora acá nosotros. Y ahora la urgencia es reparar el techo, la cubierta liviana que tenía, era un sobretecho en la parte de los dormitorios y un corredor de la planta alta. Y bueno, que evidentemente el temporal de tantos años empezó a aflojar parte de las de la viga que tenía de apoyo de las cerchas. Y bueno, este último viento levantó casi prácticamente el 90%. Hoy día, ahora está expuesta la bovedilla antigua y un cielo raso de madera. Ese cielo raso está recibiendo agua y es riesgoso. O sea, esa zona ahora está tapada, no puede pasar nadie por ahí abajo. No quiere decir que se vaya a caer ya, pero bueno, en otra lluvia se puede caer. Nosotros ahora estamos evaluando qué material vamos a utilizar y cómo vamos a retirar todo esto. Y bueno, pasar un estimativo a ANEP para que tengan una idea de los costos. Y bueno, hay muchas medidas de seguridad que hay que tomar para los obreros nuestros que van a trabajar acá. Y bueno, estamos midiendo eso también, ¿no? Antes de empezar a trabajar, ver las precauciones de seguridad, o sea, todo el tema de seguridad para trabajar acá arriba. Y bueno, por lo pronto, entre el martes que vine, que fue después del temporal, y hoy, estoy haciendo esta evaluación y bueno, y ver qué material vamos a utilizar acá. Arquitecta, pero usted me está diciendo medidas de seguridad para los trabajadores, pero ¿para los niños? Los niños no van a andar acá abajo de este techo. O sea, yo no sé bien, eso lo maneja ANEP, no sé en qué lugar van a estar las aulas, pero es evidente que los arquitectos saben muy bien y ANEP sabe muy bien que no van a pasar por ahí, van a estar lejos de circular por esa zona. E incluso hasta, no solo por los niños, por todo el personal de la escuela, de la colonia. Eso ya está tapiado, no sé si usted pasó por ahí. Lo vi, sí. Ya tapeamos para que no pasen, no circulen por ahí. O sea que riesgos para los chicos abajo no hay. O sea que por ese, o sea, de nuestra parte, eso lo que le aseguramos es tapiar el corredor para que no circule por allí. Tienen otros lugares para circular y no está lejos de ese lugar. Estuve viendo en general el edificio, pisos inundados, techos que le faltan, se ven por ranuritas para arriba, los baños que están bastante mal. Sí, bueno, la colonia ha tenido un desgaste, bueno, es un edificio, ¿no?, antiguo, de valor patrimonial. Y en mi parte, que lo que me toca, que es lo mío, la parte de restauración, es una pena que se haya venido así este estado, y le ha entrado agua durante muchos años, no solo por el techo, sino por aberturas y fisuras de muros. Y bueno, como es una construcción de bovedilla y perfiles de hierro, los perfiles de hierro se fueron oxidando y algunos, hay lugares, se vio que están clausurados por el agua que entró y el techo que ya casi no soporta, ¿no? El perfil no soporta la carga. Pero bueno, es una colonia grande, hay lugares todavía que están habitados perfectamente. Y bueno, nosotros estamos en eso, estamos iniciando el proceso de recomposición y de restauración o de habilitación de zonas para la colonia. Lo que pasa es que ahora justo nos encontramos con este tema nuevo y bueno, vamos a atacar eso primero. Pero bueno, el resto es un tema de ANEP que tendría que consultar con ellos. Nosotros venimos a una parte nada más que nos pidió ANEP. Después el resto es consulta a las autoridades de ANEP por parte de ustedes. Arquitecta, muy amable, disculpe la molestia. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.